Antes de echar el cuento de por qué Maracaibo, es bueno explicar algunas cosas previas que tienen que ver precisamente cómo nombramos las cosas y por qué nombramos las cosas como las nombramos. Es decir, los nombres no son casuales, ningún nombre es casual. Todo nombre que nosotros damos a algo tiene que ver con la manera en que vemos ese algo. Por decir un ejemplo, nosotros decimos en castellano Lago de Maracaibo. No decimos nunca Lago Maracaibo, es Lago de Maracaibo. De tal manera que se establece allí una relación de pertenencia o de propiedad del lago a la ciudad. Es decir, la ciudad es la dueña del lago. No dice Lago de Cabimas, es Lago de Maracaibo. Y así es el nombre que se le ha dado al lago como propiedad de la ciudad de Maracaibo. Decimos, por ejemplo, el árbol de mango, ¿verdad? Es decir, que el mango o el árbol pertenece a la fruta. No es la fruta a la que pertenece al árbol, sino que el árbol le pertenece a la fruta. El árbol es de mango o del mango. Vale decir, para el castellano pareciera ser obligatorio o necesita establecer claramente que el nombre que se le da al elemento, sujeto o cosa, el nombre que se le asigna, no está solo, sino que depende de una propiedad o que está sujeto a la propiedad de alguien, ¿verdad? Ese punto es importante y va a ser importante porque es la diferencia entre cómo identifica el castellano o cómo identificaron los castellanos a lo que se llama ahora la ciudad o al lago, en relación o a diferencia de las poblaciones que anteriormente estaban. Comencemos por decir que antes de la llegada de los conquistadores, que de eso vamos a hablar, de los conquistadores europeos, que de eso vamos a hablar ahorita, más adelantito, ahorita dentro de un tantito, antes de la llegada, la mayor población que habitaba esta región estaba dividida realmente en dos grupos. Los barí, que son de la sierra de Perijá y que ahora nosotros los tenemos como que muy distantes, resulta que los barí eran dueños de prácticamente toda la bolsa del lago en las tierras. Es decir, que cubrían por lo menos de lo que hoy actualmente es el municipio Baral, cubriendo todo el arco que tiene que ver con Bobures, Gibraltar, el sur del lago, Santa Bárbara, Santa Cruz, etcétera, casi con el Cubo y subiendo hacia la Sierra de Perijá hasta Colombia. Imagínense la cantidad de territorio que ese pueblo tenía, porque ese pueblo era no solamente numeroso, sino que además se desplazaban por todo ese territorio, por cuanto fundamentalmente eran cazadores, es decir, tenían que desplazarse a buscar sus piezas. Y además, su forma de vivir era establecer puntos o casas que eran totalmente colectivas, eran casas en donde de pronto podían vivir unas 12 familias en una sola casa, que eran prácticamente edificios de tres plantas. Y se saben las tres plantas porque se colocaban los mayores, los jóvenes, los más jóvenes, perdón, iban arriba en sus chinchorros, dormían arriba, tanto las hembras como los varones. En el medio estaban los matrimonios, es decir, las parejas jóvenes, y abajo estaban los ancianos, ancianas y los niños. Es decir, son tres niveles de hamacas. Así se determinaba, o sea, uno se podía dar cuenta de la cantidad de población que podía tener una casa colectiva como esa, que ellos la denominan suacá. Suacá es casa colectiva o casa de todos,
es lo que significa en lengua barí. Esas casas se hacían en diferentes lugares. Esos lugares eran unos donde ellos podían pernoctar o estar el tiempo en que iban a recoger la cosecha, que sembraban fundamentalmente de yuca y de piña y batata morada. Todavía en la actualidad se hace y se cultiva eso. En otra casa se colocaba más adelante, muy cerca del río, precisamente porque eran los tiempos de o temporada de pesca en el río. Y otras se colocaban mucho más alejadas porque eran los sitios de las montañas en donde iban a cazar, a capturar sus piezas. Menciono a los barí por la cantidad territorial. Es casi toda la bolsa del lago en tierra firme, por supuesto, era cubierta por ellos. La otra población bien mayoritaria y bastante elevada en su número de población eran precisamente los añú. Los añú eran los habitantes del lago, eran los habitantes de las aguas, y están ubicados no solamente en el lago propiamente dicho, sino también en lo que son actualmente las islas de Zapara, que así le dicen en castellano, Zapara, en Toas, en Maraca, en San Carlos, y en un promontorio que se forma, que aparece y desaparece, que lo llaman actualmente, le dicen San Bernardo. Esa población fue la que se encontró aquí los primeros que llegaron, pues, los primeros europeos. Esos primeros europeos estaban encabezados fundamentalmente por Américo Vespucci, que venía fundamentalmente, su tarea era la de cartografiar las propiedades del rey. Es decir, Vespucci no llegó aquí a levantar ninguna población, ni a levantar una ciudad, ni a establecerse. Vespucci, su tarea, su labor para lo que fue comisionado por el rey era para producir la cartografía, es decir, los mapas con los cuales el rey estaba estableciendo dónde estaban sus propiedades. Y por eso es con Vespucci con quienes por primera vez los añú, que son los primeros que lo ven, o por lo menos los primeros con los que se relacionan, porque debo aclarar, las embarcaciones europeas que llegaron a la entrada, a la boca, a la barra, fueron vistas en primer lugar por los guayú, porque los guayú estaban ubicados más hacia arriba, hacia la península, de hecho en Castillete, en el punto de Castillete, y más hacia arriba en un lugar que llaman Pararú, y más hacia arriba en un punto ya, en el lado de lo que es actualmente Colombia, habían poblaciones, o hay poblaciones, todavía están allí, los compañeros guayú, que pudieron visualizar el arribo de esas embarcaciones, pero que no se aproximaban porque ellos están en tierra firme. Ellos son lo que llaman los añú, le dicen a los guayú, los llaman moquiro. Y moquiro lo que significa es cabeza llena de tierra, es decir, cabeza arenada. Porque ciertamente en la península o en la Guajira sopla mucho en la tarde y el arenal es muy fuerte. Y entonces la cabeza a ustedes se les llena de polvo, de arena. Mosquiro, en lengua ñu, significa cabeza empolvada, cabeza con arena o cabeza arenada, como ustedes lo quieran traducir. Mosquiro, mosquiro. Mientras que los guayú llaman a los añú, les designan como parrouja. Es parrouja, viene de pará, que es el mar, o es emerger, o que flota, o que está sobre, lo que está sobre. Entonces, parrouja viene diciendo, ja es de jayá, o jayá es ustedes, ustedes los que flotan en el mar, o ustedes los que están sobre las aguas. O también puede ser despectivo y puede significar orillero. El orillero o el que está en la orilla, o el que también le dicen brinca charcos, o el que brinca el charco, o el que está sobre el charco. Ellos fueron los guayú, fueron los primeros que vieron a los europeos, especialmente esta llegada de Vespucci. Pero quienes se relacionan con Vespucci son precisamente los añú. Hay una historia, se las voy a contar así rápidamente, dicen los añú, que cuando se enteraron por los moquiro que venían unos blancos o extranjeros o extraños,
no hallaban qué hacer, pues había grandes discusiones, ¿qué hacemos? Porque no crean ustedes, cuando esos barcos llegaban a la entrada, no era que entraban de una vez. Porque esa región, sobre todo ahí en la entrada en donde está la isla de Zapara y está la isla de San Carlos, esa entrada es realmente muy baja, de poca profundidad. Y parece mentira. Ahora la vemos como que muy profunda porque entran barcos y salen barcos petroleros, pero eso no era así. De hecho, todavía en la actualidad, el Instituto Nacional de Canalizaciones tiene que dragar, tiene que producir fondo, porque esas son aguas muy de poca profundidad. De hecho, el llamado proyecto de Puente Nigales se pensaba por allí precisamente porque a una hora determinada eso se seca. Y todavía en la actualidad, bueno, ya lo hacen muy poco, los muchachos jóvenes con carros 4x4 se iban hacia allá a hacer competencias en donde ellos salían de la punta de la costa oriental hacia la isla de San Carlos, volando en esos jeeps mientras la marea empezaba a subir. El problema estaba en que aquel que era atrapado por el mar, ahí se quedaba el jeep hasta el otro día que bajara la marea. Ese punto es importante porque por varios días los europeos podían ser observados y fueron observados. Ahora, para los Añú, los europeos no eran diferentes. Empezando porque andaban en embarcaciones, andaban sobre el agua. Es decir, para los Añú, ver a un europeo, por muy extraño que pareciera su vestimenta, lo identificaba como un semejante o como un igual a mí, porque anda en barco, anda navegando, sabe navegar, y por lo tanto es un igual. Por eso los Añú denominaron a los europeos, los llamaron Ayouna. Ayouna. Ayou significa el que emerge. ¿No? Recuerden, ou es emerger o estar sobre. Ese es un verbo, pero que también puede funcionar como una preposición de lugar. Entonces, es emerge o el que está sobre. Ayou es que emerge, que sale. Y na es el pronombre personal de tercera plural. Ellos. Ayouna. Ellos que brotaron, o ellos que emergen, o ellos que brotan. De tal manera que no hay allí ninguna designación despectiva ni ofensiva. Porque hubo un grupo, en aquella discusión que se armó, ¿qué hacemos? Vienen estos extraños. Unos decían, no, mejor nos vamos a verlos de lejos. Otros dijeron, no, vamos a enviarles regalos para ver si nos hacemos amigos. A fin de cuentas, se parecen a nosotros. En fin. Hay ese debate, hay esa discusión. Y ciertamente con Vespucci no hubo problemas, porque Vespucci lo que le interesaba en todo caso era poder penetrar al lago, poder cartografiar y poder hacer su trabajo e irse. Y así fue que pasó. Esa es la primera observación. Posteriormente, más o menos en 1570 por allí, ya se está estableciendo la colonia, se está estableciendo en la región, y por supuesto esta región no pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. La Capitanía General de Venezuela tenía su dominio hasta Falcón. Todo lo que era Zulia, incluso Táchira, pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada y era administrado por la Gobernación de Santa Marta. Esa es la historia verdadera, es que en fin de cuentas como que éramos más bien colombianos, porque pertenecíamos administrativamente hablando a la Gobernación de Santa Marta y al Virreinato de la Nueva Granada. Era el gobernador de Santa Marta el que tenía que establecer el orden político en esta región, y por ello se autorizó a la fundación de lo que actualmente llaman Sinamaica. En lengua, en guayunaiki le dicen carroya y en añú se le dice caro, ¿no? Se le dice caro. Pero en todo caso, tanto carroya como caro lo que significa es lo mismo. Es el lugar de espejos. Es que tiene espejo, que brilla.
Y ciertamente, porque tanto en Sinamaica como en toda esta región, lo que se producía era sal. Es la sal del mar, que sale del mar una vez que se seca en la tierra. Todavía en la actualidad, si ustedes van a Caimarechico, por ejemplo, van hacia allá, hacia Las Guardias o hacia Paraguaypoa, ustedes van a ver que hay familias que viven de extracción de la sal que se produce en esa parte, allí en Sinamaica, en lo que es actualmente Sinamaica. Parece mentira, pero ese nombre de Sinamaica, que todo el mundo da como que es guayú, resulta que no, es realmente castellano, no pertenece a la lengua guayú. El término real para Sinamaica, o para el lugar, para ese lugar, para ese sitio, era Carroya en guayú naiki, o Caró en lengua añú, que vienen siendo lenguas emparentadas porque ambas son arahuacas. Ahora bien, el gobernador de Santa Marta ordena la fundación de un poblado en Sinamaica, en ese lugar, como punto equidistante para poder él trasladarse, no venir tanto a Maracaibo, sino más bien a Sinamaica, establecer allí un poblado importante para poder establecer o tener dominio, control administrativo de la región. Sin embargo, para llegar a de Santa Marta tenía que atravesar la serranía de La Guajira. Tenía que atravesar, bajar las montañas de lo que son, de lo que es ahorita actualmente, bueno, siempre lo ha sido, el final de la Sierra de Perijá, para poder entrar, bajar a La Guajira. El primer gobernador fue asesinado por los guayú, fue flechado por los guayú. Posteriormente, el segundo gobernador, porque una vez que es asesinado ese gobernador, el rey o el virrey nombra un nuevo gobernador, y ese nuevo gobernador decide trasladarse, no entrando por la tierra de los motilones, por la tierra de los guayú, sino que baja por la tierra de los motilones e igualmente es flechado. De tal manera que por mucho tiempo toda esta región estaba sin administración, sin control político ni administrativo por parte del virrey. Pero coincide eso con que los Belser, o la casa banquera alemana, que financió casi todas las expediciones, tanto de Colón como de otros viajeros, empezaron a cobrarle a los reyes católicos. Es decir, se estableció entonces el pago de la deuda externa, que ya existía por lo menos para los reyes de España, pagarle a los alemanes el financiamiento por la conquista y por los viajes de expedición hacia América. Se produce entonces lo que se llamaron las capitulaciones, que fueron unos contratos que generaron los reyes católicos para poder saldar la deuda con los banqueros alemanes, con la casa de los Belser de Augsburgo. Ellos, estos alemanes, iban a cobrar no en efectivo, sino que iban a cobrar precisamente con territorios, con los espacios territoriales. Las capitulaciones fueron dirigidas para entregar todo lo que era la región de Zulia, parte de Falcón y Zulia. Digo parte de Falcón porque incluía la península de Paraguaná, incluía Paraguaná hacia abajo, hacia occidente, incluía Zulia e incluía parte de lo que es hoy actualmente San Cristóbal o el estado Táchira. Esas tierras fueron entregadas para que durante un periodo de tiempo la casa de los Belser pudieran explotar ese territorio y con esa explotación pagarse la deuda. De tal manera que estos personajes tampoco vinieron aquí a establecer. Por supuesto, en los contratos de la capitulación, los alemanes estaban obligados a fundar un poblado. A fundar un poblado. Para que una vez que la deuda fuera saldada, ellos se tenían que retirar y ese poblado quedara para la administración española nuevamente. Esos fueron los tratos, esos son lo que se llaman las capitulaciones, que fueron órdenes de los reyes en función del pago de deuda por territorio. Es cuando llega acá Ambrosio Dalfinger, que es el primer europeo que viene a instalarse. Se viene a instalar, pero se viene a instalar con una condición o con una
con un propósito determinado, y el propósito era sacar toda riqueza posible en el menor tiempo. De tal manera que tampoco era que venía a quedarse y a fundar una familia, no, no. El tipo venía, y por supuesto toda la gente que trajo, venía era a fundarse acá y a buscar lo que todos los europeos buscaban en ese momento: oro, plata o perlas. El asunto es que aquí no había nada de esas tres cosas. No existía. No había perlas, no había plata, no había minas de oro, no había nada de eso. ¿Ves? Dalfinger dice, cuentan los Añú, que cuando llegan estos ya para quedarse, entonces sí había que establecer otro tipo de relación. Y es en la isla de Zapara, que la llaman así en castellano, pero que realmente viene, y lo escribimos hasta con Z, Zapara, entonces resulta que se dice es Azapara. Azá es el verbo beber. Azá es beber, tomar agua, pues. Hacer, tomar. Azá es beber agua. Porque beber aguardiente es otra cosa. Ya se dice de otra manera, o sea, ya para emborracharse ya es otra cosa, es otra bebida y por lo tanto se dice de otra forma. Hasta para es el mar o las aguas extendidas, de tal manera que el nombre de Zapara o Zapara, lo que significa es el mar bebe, el mar calma su sed. Y es porque ciertamente lo que ocurría, ya no ocurre, en ese punto de la boca del lago, el mar quiere entrar hacia el lago. El mar viene con su corriente a penetrar el lago, pero este lago está formado por alrededor de 56 ríos que bajan tanto de la Sierra de Perijá como de la Serranía de los Andes, y se forma este gran lago que busca salir hacia el mar. Entonces, la corriente del lago hacia el mar y el mar tratando de entrar, generaban lo que los científicos llaman eso corriente cero. El lago detenía al mar y el mar nunca penetraba, de tal manera que ustedes veían cuando en el oleaje el mar llega, toma agua dulce y se va. El mar bebe, el mar calma su sed. Por eso ese lugar de la isla se llamaba y se llama Azapara. Fíjense que hay una manera de nombrar totalmente distinto. A Zapara no le pertenece a nadie. No es Zapara de. No, es a Zapara. Es el mar bebe. El mar toma. Ve, calma su sed. En Zapara, pues, se produce entonces las primeras aproximaciones entre estos europeos, alemanes fundamentalmente. No era que no habían españoles o de otras nacionalidades presentes, porque en todo caso una tripulación que venía en proyectos de expedición y de explotación o de enriquecimiento violento, indiscutiblemente no se arma precisamente con los mejores hombres, sino con los más atrevidos, los más osados, los más dispuestos a. Especialmente se trataba de gentes marinos y no marinos, más dispuestos a salir de la situación en la que estaban en Europa. Generalmente un marino pobre es un marino o es una persona que en Europa en ese momento vivía en condiciones, tenía unas condiciones de vida realmente difíciles. De tal manera que venir aquí para obtener riquezas era una manera de obtener, pues, o de salir de sus condiciones en Europa. No era porque pensaban quedarse aquí, sino enriquecerse y regresar, pues, y establecerse en su lugar, ¿no? Más o menos ese era el planteamiento o la idea general de todos los pobladores. Y, por supuesto, Ambrosio y Dalfinger venía, era eso, a cumplir una misión para los banqueros, para quienes trabajaban. Ambrosio Dalfinger vino aquí a sacar el dinero que los banqueros, los Berser de Augsburgo, necesitaban cobrar. Consiguen, sí, a un indígena, un Añú, con una pepa de oro, con un collar, con pedazos de oro, con piedras de oro, y por supuesto entiende Dalfinger que eso es posible encontrarlo aquí. Sin embargo, le comunican que no, que eso se obtuvo mediante intercambio
con gente que venía de la montaña, ciertamente de la Sierra de Santa Marta, Colombia, donde también hay población indígena que son arahuacos también, parientes de los mismos wayú y de los mismos. Pero ¿cómo la consiguieron estos añú? En ese intercambio, y ahí es donde llego al punto donde estamos. Esto que llamamos Maracaibo, para los pueblos indígenas, fundamentalmente para los wayú y para los añú, era Maracaya Uyú. Lo voy a repetir, Maracaya Uyú. Maracaya Uyú significa, maraca es la serpiente cascabel. El nombre de la maraca proviene de eso. La maraca es la serpiente cascabel. Y la serpiente cascabel es una serpiente que se da en tierras xerofíticas, es decir, semidesérticas, con altas temperaturas y cuya vegetación es fundamentalmente cují y cardón. Y eso era Maracaibo. Todavía, cuando yo vivía de niño, en lo que llamábamos allá, lo llamábamos antes, lo llamábamos el Cerro de las Dos Tetas, porque era un cerro que después lo llamaron Cerro de la Pastora. Eso es la vía de socorro, como quien yendo a San Miguel, Cañada Honda. Todo eso eran cardonales, cujizales, y no había otro tipo de vegetación. Y era semidesértica y había mucho conejo. Todavía cuando yo tenía 7 años, yo servía de campanero, o le decían a uno campanero, no porque avisaba, sino porque tenía que sonar, hacer ruido, precisamente para que los conejos salieran corriendo y el cazador que estaba por allá con su chopo disparaba a los conejos. Todavía estoy hablando de los años 50, finales de los 50, que se cazaba conejo todavía allí donde está ahorita la circunvalación número uno. Pues. Era, de hecho, para nosotros siempre decíamos, vamos para Maracaibo, es porque Maracaibo era la ciudad, era esto, ¿no? Ya nosotros no vivíamos en Maracaibo, éramos montunos, éramos medio salvajes, y andábamos allí. Pero la serpiente cascabel que se daba aquí, calla es el adverbio de cantidad, mucho. Calla. Maracaya uyu, uyu, ese sí es un de, es una preposición de posesión. Es decir, están en las tierras de las serpientes cascabel. Y Maracaibo, o el Maracaya uyu, no era un lugar habitado, pero sí era un lugar donde se establecían las rancherías, porque el concepto de ciudad de las poblaciones indígenas es precisamente la inexistencia de la ciudad. Repito eso. No hay el concepto de ciudad como centro de acumulación de personas, sino como centro de encuentro de las personas. La ciudad para los pueblos indígenas era aquella que se construía solamente para encontrarse y hacer los intercambios, porque recuerden, les hablé de los barí al principio. Los barí podían traer carne, ¿verdad?, de báquiro, danta, piropiro o chihuire, en fin, venado, que por supuesto para los añú era imposible porque viven en el agua. Pero los añú y los wayú eran productores de sal. Y la sal era fundamental para los barí, porque tú cazas una danta o un caimán y tienes que guardar la carne porque no te lo vas a comer de una vez. De hecho, una danta, todavía en la actualidad, los compañeros las capturan una vez cada 3 años. ¿Por qué? Porque la danta, para poder procrear, ella necesita año y medio. De tal manera que su gravidez, la preñez de una danta, dura año y medio. Y año y medio es lo que se va a tardar al bebé danta o danto, como ustedes quieran, se va a tardar de despegarse de su madre o de que su madre lo abandona. De tal manera que son 3 años en que los compañeros no pueden volver a capturar a una danta, que tiene que ser además macho, porque no se matan a las hembras. Y no se matan a las hembras por la sencilla razón de que la danta,
y el Danto son estricta y dramáticamente monogámicos. De tal manera que un macho tiene una hembra y él puede vivir, es un matrimonio, dicen que muy feliz, porque ellos nomás se encuentran cuando se van a aparear. De tal manera que después del apareamiento, el tipo se va para allá y ella se va para allá. Dicen que es el matrimonio más feliz, el de la Danta. Así dicen los barí, por ejemplo. Y se van a volver a encontrar solo cuando ella vuelva a entrar en celo. Y ella va a buscar a ese macho. Ella no se va a casar con otro macho. Si los barí logran matar a un macho, Danta, cuando matan a un macho, esa Danta va a perder ese celo. Pero ella no se va a aparear, por lo menos en esa oportunidad, porque ella va a esperar a su macho. Y si ya no vino ese año, ella pierde su celo y se retira nuevamente a su territorio. Pero en el próximo celo busca otro macho, porque dijo, no, ya este se fue. Entonces, les digo todo esto, toda esta historia, porque resulta que era Maracaibo el lugar de encuentro para el intercambio de lo necesario, tanto de los barí, que necesitaban sal, como de los añú, que necesitaban carne de venado o carne de báquiro o de cualquier otro animal que ellos no pudieran capturar. Los añú, fundamentalmente, todavía su dieta era, hasta hace muy poco, era pescado, por supuesto, mariscos, sobre todo las conchas, lo que llaman el chipichipi, le dicen, camarón, cangreja, sobre todo camarón del manglar y cangreja del manglar, no tanto la del lago, sino más bien la del manglar, que es una cangreja más pequeña, pero que el número es gigantesco. Hace como 2 semanas ya empezó la cosecha de cangrejas allí en la laguna, aunque ya los compañeros no la comen, porque dependen del clap, y eso es lo terrible. El asunto es que para los añú, que comían babilla, caimán, que todavía había hasta muy recientemente, y por supuesto un pato que llaman pato yaguazo, y en lengua se dice arona. Arona es el yaguazo. Y fíjense que aro es el espejo. Na es naná, ellos en el espejo, es arona. Pero era porque cuando ellos llegaban una vez al año, en tiempos de verano aquí, porque esos son patos que vienen del Canadá. Esos patos hacen un viaje desde Canadá, cuando allá hay invierno y está nevando, esos tipos viajan para acá, para Sudamérica, porque no solamente llegan acá, todavía llegan en la Ciénaga de los Olivitos o en Gran Eneal hacia La Guajira. Y aquí, por supuesto, llegaban mucho también. El lago de Maracaibo, en el mercado de los buchones se podía comprar yaguaza, creo que una gaita todavía por ahí lo decía, de este que murió, el parroquiano, se vendían la yaguaza porque era la temporada, era cuando ellas venían. Ese era, digamos, el patrón de consumo de los añú: pescado, cangreja y camarón del manglar, caimán, babilla. Y por supuesto la yaguaza, ¿no? A diferencia de los barí, que sí podían comer otras cosas, como carne de animal, como báquiro, etc. Y también pescado, porque pescan en los ríos. Los añú no siembran. Recolectaban, sí. ¿Y qué recolectaban? Bueno, un fruto que llaman el guanábano, y también recolectaban de la misma enea, de la raíz de la enea, la ponían a secar y producían una chicha. Esa chicha también se podía fermentar y producían aguardiente. Los barí no producen aguardiente, pero los guayú son geniales para producir chirrinche. Entonces, imagínense un lugar como este, que era sencillamente una empalizada en donde todo el mundo llegaba, colgaba sus chinchorros, establecía sus puntos para hacer el intercambio de cosas.
carne por sal. O los wayú también eran muy especiales para producir ollas de barro. Igualmente los barí, pero los barí no intercambian las ollas de barro, o no las intercambiaba, porque para los barí la olla de barro es el símbolo eterno de la mujer y es una actividad que solamente hace la mujer para el establecimiento del hogar. Solamente una mujer produce una olla de barro entre los barí porque ya está casada y necesita la olla en su casa como símbolo de su condición de mujer casada. Los wayú no, los wayú sí producían mucho más, sobre todo las ollas funerarias, las ollas funerarias para el entierro de los difuntos, producían mucho eso. Y eran, por supuesto, intercambiadas, producían intercambios por ollas de barro, platos de barro, el uso de la tapara para la producción de utensilios domésticos, todo eso, imagínense eso. Del otro lado, allí hacia donde está la siega, estoy equivocado, para allá, donde estaba antes la siega, y toda esa ensenada que da la vuelta hasta lo que es actualmente hoy el malecón, o que era antes el malecón, ahora yo no sé qué es, no, tengo años que no paso por ahí, pero era toda la ensenada cubierta de empalizadas que eran renovadas cada vez que se producía el encuentro. Si quieren tener más información sobre eso, hay una arqueóloga, una alemana, por cierto, que se quedó a vivir en Venezuela. Ella llegó hace muchos años a Venezuela, es una antropóloga y arqueóloga llamada Erika Wagner. Erika Wagner es la que ha hecho más investigaciones arqueológicas en la cuenca del lago de Maracaibo. Y tiene un libro llamado Los antiguos pobladores palafíticos del lago de Maracaibo. Fue publicado por primera vez cuando eso existía Lagoven, se llamaba Cuadernos Lagoven. En esa colección de Cuadernos Lagoven, Erika Wagner hace o presenta un informe de una de sus investigaciones arqueológicas en donde desenterraron restos arqueológicos en el lago de Maracaibo en varios puntos. Perdón, uno fue Punto Lagunillas, en la costa oriental del lago, y otro fue acá, en un lugar, miren, increíble, que ustedes pueden decir, no puede ser, eso estaba allí, porque ahora tenemos allí, es un barrio que se llama Manzanillo, pero antes eso no era un barrio, ese era parte de la ensenada de Maracaibo. Sí, Maracaibo llegaba, es decir, la ensenada se cubría, todos los aticos, ¿verdad?, se establecían, cada grupo bajaban, los baricios se ubicaban en un punto, los añús se ubicaban en otro punto, los guayú bajaban y pero todo eso era Maracaibo. Todo eso era Maracaibo. Y era un mercado, señores. Era el mercado, pues, el propio mercado, el propio lugar para el intercambio. Una vez que ese intercambio se producía, se generaba, que ya yo entregué todo lo que traje en mi intercambio y ya tengo todo lo que necesito, cada quien se iba, regresaba, y Maracaibo quedaba solamente para la serpiente cascabel. No había más nada. Cuando Ambrosio Danfinger llega, descubre esa pepita de oro y le dicen que es hacia arriba, hacia la montaña de donde vino eso y que se obtuvo en un intercambio, por supuesto, Danfinger quiso encontrar el sitio donde estaban más pepitas de esas. Y por supuesto, tuvo que internarse en territorio barí y los barí los flecharon. Porque los barí, por cierto, los barí eran dueños incluso de lo que actualmente se conoce como la misión del Tocuco. Eso no era territorio yupa, eso era territorio barí. Los barí llegaban hasta Río Apón, incluso acá, aquí, ya a la Vía del Rosario, antes de la Vía del Rosario. Es decir, imagínense todo ese territorio dominado por esos motilones, que los llamaban motilones bravos, porque eran bravos de verdad. De hecho, si ustedes van a la misión del Tocuco, alguna vez van, ustedes van a ver el museo que tienen los misioneros allí, y todas las flechas son flechas barí. Entonces dice, con esta flecha murió el hermano tal en el año tal, con esta flecha los motilones bravos mataron al padre tal. Están allí todas las flechas con las que los barí atacaban a los que consideraban, pues, sus invasores. En todo caso, Dalfinger muere.
Y Dalfinger, por supuesto, no ha terminado el contrato de la capitulación, no se ha terminado de explotar el territorio, y los Belsers de Habsburgo no han cobrado totalmente su deuda. Y envían a otro que se llamó Nicolás de Federmann. El Nicolás de Federmann viene siendo el segundo alemán que llega para resolver el problema de la deuda. Y Nicolás de Federmann tampoco, igual que Dalfinger, viene a establecerse, no viene a establecer familia. Sin embargo, es un poco más inteligente que Dalfinger, no penetra hacia la sierra, entiende que este punto, porque esto se está dando, la corona española está entendiendo su negocio o está estableciendo sus acuerdos. Los alemanes vienen a por su deuda, no vienen a fundar, pero los pueblos indígenas no tienen nada que ver con eso. Es decir, de hecho, no saben que ellos van a ser parte del pago de la deuda. Entienden que estos tipos andan buscando cosas, pero ellos siguen en su vida cotidiana. Y su vida cotidiana significaba que una vez al año Maracayaudyú iba a renacer. Maracayaudyú se iban a encontrar. Maracayaudyú iban a intercambiar. ¿Con quién? Con las mismas gentes. Solo que ahora estaba la presencia de estos blancos extranjeros, que por supuesto cuando ya se establecen es cuando empiezan a recibir por parte de los Wayú el nombre de Arijuna. Ese nombre que ustedes y que todo el mundo traduce, incluso en la actualidad los mismos Wayú lo traducen como criollo o como blanco. Realmente Arijuna lo que significa es muela montada. Muela montada. Les explico esto. Ari es muela, diente. Lo que muele, lo que macera. ¿Y por qué montada? Porque lo que observaban los pueblos indígenas, particularmente los Wayú y los mismos Ainu, lo que observaban era que el jinete sobre el caballo, al que consideraban de una sola pieza, un solo animal, no había diferencia entre jinete y bestia, sino que ambos eran, conformaban el mismo animal. Y por lo tanto, lo que llamaba la atención era el caballo masticando el freno de hierro. Y cuando, ahora, porque además, imagínense eso, aquí no existían caballos, advertido, en América no hubo caballos. Hubo un caballo prehistórico, pero que había desaparecido 40.000 años atrás. Es decir, no existían caballos. Los caballos los traen los conquistadores. Caballo se dice en lengua, tanto en Ainu como en Wayú, se dice Amá. Amá. Y Má es la tierra. Es tierra. ¿Y por qué el caballo se llama tierra? No es que es la tierra. Sino, cuando le coloco la A por delante, no digo Má, digo Amá. Y cuando digo coloco la A por delante, la tierra tiembla, porque la tierra está viva. ¿Y por qué sucede eso? Porque efectivamente, cuando ustedes escuchan el galopar de los caballos, la tierra tiembla. Es decir, fíjense que estoy nombrando no por lo que estoy viendo, sino por lo que estoy sintiendo, que ese objeto o ese elemento, en este caso el caballo y su jinete, están produciendo. La tierra tiembla, Amá. Y para decir vaca, se dice por la huella del animal. Se dice apá, y apá es una mano. Porque cuando miras la huella del animal de una vaca, lo que pareciera es una mano así. El dedo partido. En todo caso, Federmann, más inteligente que Dalfinger, establece y se da cuenta que aquí, en este lugar, Maracayaudyú, se produce un intercambio en donde él puede obtener muchas más cosas de lo que consiguió Dalfinger. Definitivamente se da cuenta que no hay oro, sino que ese oro esporádicamente viene desde arriba, desde el lado colombiano, que ya no entra en la negociación de la capitulación. Ya no entra, ya eso sí es propiedad del virreinato de la Nueva Granada. Entonces no puede ir, Federmann no puede atravesar hasta llegar a Santa Marta, porque sus límites son la Sierra de Perijá. De hecho,
El límite era un cerro que todavía es el cerro más alto, todavía no es el cerro más alto, es la parte paramera de la Sierra de Perijay que se llama el Cerro del Tetari. Y que tiene más o menos unos 3.000 y dale metros sobre el nivel del mar. Hasta ahí llegaba la propiedad en ese momento. Por lo tanto, él sabía que no podía subir hasta allá. Pero sí sabía que anualmente se reunían aquí todos los indios posibles. Y ya sé que no me voy a llevar nada de lo que vine a buscar. No hay oro, no hay perlas, no hay plata. De tal manera que lo que más me puedo llevar son esclavos. Indiscutiblemente los más fáciles o más, sí, más fáciles de dominar desde el punto de vista de su esclavización, de su apresamiento, eran precisamente los Añú, porque viven en el agua. De hecho, los Añú dicen que caminan muy mal en tierra. Cosa yo no lo creo mucho, pero ciertamente ustedes pueden ver a un hombre de esos andar por arriba de una embarcación, ¿verdad? O a un niño caminar sobre una empalizada de varas de mangle, ¿no? Ya actualmente eso se ha acabado, porque bueno, ahora ya tienen palafitos de concreto, y pisos de concreto, cosa que a mi entender es la muerte definitiva de esa cultura en cuanto a que pierde el control y el dominio de su tecnología. Las casas anteriormente se producían con mangle, henea y majagua. De hecho, no se utilizaban ni siquiera clavos, porque no existían los clavos, pues. Pero la majagua es una palma mucho más delgada que el. Pareciera mentira, es más delgada que la henea, pero es mucho más fuerte y resistente que la henea, de tal manera que con esa se hacían los moños, se hacen los mecates, pues se hacían los mecates. Para colgar las hamacas se colgaban con majagua. Los mecates se producían con majagua, que viene siendo también una gramínea, pues una paja, solo que esa paja muy resistente. En todo caso, Federman, cuando se está acabando el tiempo de la capitulación, Federman lo que hace es traer dos embarcaciones, llenarlas de indios atrapados en Maracay, y se los lleva como esclavos a Europa para ser vendidos y obtener con ello el pago de la deuda que España tenía con los Welser de Augsburgo, alemanes. Pero con Federman sí llegó alguna gente, algunos alemanes, que se quedaron. Porque recuerden, ya para ese momento sí hay una población, sobre todo ya está Mérida, la ciudad de Mérida, ya está Coro, que sí pertenecen a la Capitanía General de Venezuela y que ya se han establecido, incluso ya se ha establecido lo que se llamaba la República de Indios, que es un nuevo ordenamiento que produce el rey de España para evitar la esclavización, ¿no? De los indios. Y sí, la explotación de los espacios territoriales, sobre todo porque la región de Mérida es altamente productora agrícola. Está la producción de todas las hortalizas, de la papa, que es un tubérculo que, perdón, que los españoles, que los europeos descubren en América, pues. O sea, se dan cuenta que es un producto de altísima rendimiento y de altísima capacidad proteínica y que solamente se da en alturas como los Andes y lo descubren en los Andes en una gran cantidad de especies, igual que el maíz o igual que el cacao, igual que el café, igual que todas las plantaciones que encontraron los europeos o que sí descubrieron los europeos al lado de los pueblos indígenas que aquí habitaban. Y que cada uno en su espacio generaba el tabaco, el tomate, todas esas plantas y frutos son estrictamente americanos, pues. Y son llevadas a Europa como, bueno, imagínense, la papa y el tomate, que por cierto, el tomate lo tenían como elemento diabólico, no sé por qué, pero para los europeos no era conveniente comer tomate si no era antes purificado, porque se entendía que era un fruto demoníaco o que producía o lo producían gentes demoníacas. En todo caso,
todos esos productos o esos cultivos se daban en la parte del piedemonte de la sierra, de los Andes hacia arriba. Y por lo tanto, esa región no fue entregada nunca por los europeos a los alemanes. A los alemanes le entregaron fue el Peladero. Le entregaron fue Maracayo, Dios. Le entregaron fue en la tierra de los cascabeles, pues. Le entregaron lo peor. Y que vean qué van a hacer. Es posteriormente, ya con Pacheco, con Alonso Pacheco, cuando realmente se establece en esta ranchería, que eran saladares, es decir, donde se producía fundamentalmente sal o donde se buscaba el cardón y el fruto del cardón, que nosotros llamamos en criollo el dato, que ya hace muchos años que yo no veo aquí en Maracaibo, ya no, a lo mejor en Falcón todavía se consigue, pero aquí no. Ah, en los puertos de Altagracia. Y por supuesto en la Guajira, ¿no? Porque era ese fruto, tanto el cardón para la producción de madera, para hacer los ranchos, lo utilizaban los guayú. El cardón es una planta realmente extraordinaria, porque no solamente da agua en tiempos de sed, en donde ustedes, por ejemplo, ahorita en la actualidad, ¿saben cuántos años tiene la Guajira que no llueve? Ya va para 5 años, que no cae una gota de agua ahorita ya. Y el consumo del agua para los compañeros es fundamentalmente del cardón. Del cardón. Pero el cardón, una vez que se limpia, se quita, se le descubre el corazón, ese corazón se endurece y se convierte en un madero que puede ser muy liviano, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Y con eso fundamentalmente construyen sus empalizadas y sus ranchos los compañeros guayú. Y el mismo cardón sirve para cercar, para producir los cercados para los animales y para la cría de los animales y para evitar la presencia de animales perniciosos como los zorros o como los perros de monte o los perros salvajes, que los hay todavía en la Guajira. En todo caso, en ese periodo, un grupo de alemanes sí se queda establecido fundamentalmente en la zona que va hacia lo que es actualmente Bobures, Gibraltar, y se establecen allí en conexión con Trujillo y Mérida. Ocurrió, y esta es la última historia que les cuento para que ustedes puedan preguntar y podamos conversar. La historia es importante porque ya para ese momento sí, Pacheco, en el tiempo ya de Alonso Pacheco, sí se establece la ciudad, empieza a establecerse Maracaibo como Maracaibo, como ciudad de Maracaibo y el lago de Maracaibo, que para los añú siempre fue Caroraré. Caroraré es el nombre propio del lago de Maracaibo, para los añú. Ca es un prefijo, se los explico así. Ca es un prefijo que cuando aparece frente a una palabra, a un nombre, implica que ese nombre pertenece a o tiene la propiedad de. Por ejemplo, yo quiero decir, tengo canoa. Tengo una canoa, tengo una canoa. En añú yo tendría que decir canoa y té. Canoa, canoa, tengo canoa, té, yo. Yo o mí. Té es yo, mí, mío. Canoa y té es tengo canoa o tengo una canoa. Cuando lo coloco el K, el nombre canoa es anúa. Anúa. Como le coloco la K por delante, ya no es canoa, es mi canoa o tengo la propiedad de una canoa. Aro. Aro es espejo. Espejo. Por eso es mentira eso de que a los indios los engañaban por espejitos, porque no sabían que era un espejo. No, los indígenas sabían muy bien que era un espejo. Un espejo es algo que refleja. Es lo que refleja lo que se ve en él, se refleja. Y fundamentalmente genera luz. Genera luz. Es decir, aro es eso, el espejo. Y el agua, el lago de Maracaibo, es K.
carora, porque da, ese sufijo es un aumentativo, es un superlativo. Cuando yo quiero decir que algo es muy grande, tengo que agregarle a la palabra, le tengo que agregar esa terminación, da. Y la terminación de es un lugar, el lugar del gran espejo, o el lugar que tiene un gran espejo. Ese es el nombre del lago de Maracaibo, en lengua añú, que son realmente los habitantes originarios de ahí, de ese lago. No es el lago de Maracaibo, no es el lago de Maracayo-Uyú. Maracayo-Uyú es otra cosa, es tierra firme. Y en Maracayo-Uyú lo que hay era el punto de referencia para el encuentro y el intercambio, y todo lo demás era saladar. El mismo nombre del antiguo barrio El Saladillo, que está aquí, que era esto. Este barrio llegaba hasta la orilla de allá, hasta la orilla del lago. De hecho, lo último era más allá del callejón, de lo que llaman ahora el callejón de los pobres o el callejón Carica. ¿Eh? ¿No escucharon nunca el callejón Carica? Que eran los baños públicos de la ciudad. Es decir, cuando llegaban los pescadores o llegaban las grandes tripulaciones de barcos extranjeros que llegaban aquí, llegaban antes allí al malecón, los marinos bajaban y tenían lo que llamaban el baño público, y el baño público era el bar Carica, era el callejón Carica, porque era un bar, pero que además un bar de vender licor, cerveza, aguardiente, también tenían baños para precisamente alquilárselo al que no tuviera donde vivir, o al que llegaba del extranjero, o al que venía del sur del lago en la piragua, se bañaba, comía en el bar o se lo pegaba allí. Ah, qué Carica. Ese todavía yo lo conocí. No al viejo Carica, ya se había muerto, pero conocí el bar, el Carica. Todo eso era El Saladillo. Y era El Saladillo porque daba al saladar. Había sal ahí en la parte final. Y en lo que posteriormente se estableció como el mercado de los buchones, ¿verdad? Que no era este mercado principal, este fue construido mucho después. Sino el mercado de los buchones, que estaba más arriba y daba al saladar, o a donde llegaban los que producían la sal. Es decir, que esta es una ciudad que nace, pero posteriormente con Pacheco, y nace porque hubo un pacto. ¿Se recuerdan de Azapara? Los añú tienen la costumbre, todavía lo practican, aunque posteriormente, por supuesto, se cristianizó por la presencia de la Iglesia Católica, de las misiones, la costumbre de para yo hacer una alianza contigo, es decir, yo necesito generalmente hacer alianza con otro, porque el principio de esa cultura, de la cultura que llaman los paraujanos, anteriormente, antiguamente, pues, el principio de esa cultura se dice con una palabra que es ookoto. Ookoto significa que se corta y se comparte, ¿verdad? Y que no hay nada único, sino que todo lo que está presente en el mundo es porque se ha cortado y se ha compartido con otro. Por decir algo, ningún hombre solo es un hombre completo. Porque un hombre, para ser completo, necesita una mujer. Y ninguna mujer sola es una mujer completa. Porque para ser una mujer completa, necesita un hombre. De tal manera que el hombre y la mujer se cortan y se comparten para complementarse. Igual en todas las cosas. En todas las cosas, las plantas, los animales, el mundo. El mundo, para los años, se corta y se comparte. Porque el mundo existe porque hay unos seres que lo habitan. Pero esos seres lo habitan porque el mundo es capaz de cortarse en día y noche, sol y luna, lluvia y sequía. En fin, todo se corta y se comparte. Todo el día comienza cuando sale el sol, pero a una hora se oculta y viene la noche, y en la noche se puede pescar, y en el día se puede cortar mangle o enea. Entonces, el mundo funciona, pues. Hay una armonía permanente en ese cortar, compartir. Y esa palabra, entonces, en función de esa palabra, los seres, la comunidad ñu, por ejemplo,
ha desarrollado mucho eso de que me uno al otro en alianza. Cuando llegaron los españoles, les empecé a contar que no hallaban qué hacer. Unos se fueron, otros se quedaron, otros dijeron, vamos a darles regalos para hacernos amigos, para que no haya bronca, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no se iban a mover del agua. No se iban a mover del agua. De hecho, no se han movido. Están en los mismos lugares. Santa Rosa, Maraca, Zapara, Toas, Sinamaica, El Arroyo, Guanana, pues de este lado en el lago, Ceuta, Moporo, Tomoporo, Congo Mirador, Ologá, Concha, y ahora nacieron unos nuevos, esos son nuevos, en Potrerito, Sabaneta de Palma, del otro lado, en fin, siempre han ocupado ese lago, muy a pesar de que a veces se van. Por ejemplo, en la desembocadura del río Motatán en el lago, allí había un pueblo palafítico, Añú, que desapareció más o menos cuando cerraron terminaron cerrando la refinería de San Lorenzo. Cuando cerraron la refinería, la mayoría de los hombres trabajaban en esa refinería como chalaneros, como transportistas de obreros, en fin, eran pescadores, pero al mismo tiempo le trabajaban a la compañía. Cuando la compañía cierra, ¿verdad?, se acaban las operaciones, estos hombres son trasladados a otros lugares y por eso se abandona el pueblo. Yo llegué a ese pueblo cuando nomás quedaba dos pobladores cuidando. El señor se llamaba Manuel Bracho y él era el que cuidaba la iglesia, que era una iglesia gigantesca, un palafito de dos plantas con un alto campanario y con una instrumental todo elaborado por la misma gente, específicamente por un señor que no se me olvida, se llamaba Pérez, apellido Pérez, ahorita les digo el nombre. Fue el que hizo todo el instrumental de la iglesia. El asunto es que ese pueblo desaparece porque Manuel Bracho murió y al morir, su compañero también había muerto, lo llamaban el pobre, o él a sí mismo se llamaba el pobre, y era un tipo súper extraordinario porque tenía la habilidad de abrir cocos y pelar cocos con la planta de los pies. Era extraordinario, era una cosa impresionante de ver. Como este señor, porque él hacía eso porque él vivía de producir o hacer cocadas. Entonces él iba, tumbaba los cocos, los pelaba con los pies y luego hacía con el fruto del coco las cocadas, que salía a vender por las calles de San Lorenzo, San Timoteo y más hasta Menegrande llegaba el pobre caminando y corriendo, gritando po, 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 pobre. Así gritaba él para vender sus cocadas. Ese pueblo desapareció, pero en la actualidad ya se ha repoblado. Hace como 3 meses estuve por allí visitando al viejo que antes me llevaba a ese pueblo, a Motatán, y resulta que encontré que el pueblo había resurgido. De tal manera que pareciera que las cosas se acaban, pero no se acaban. Recuerden que Maracaibo fue fundado 3 veces, dice la historia. Pero la última vez es el resultado de esta alianza. El padre de un personaje muy importante en la historia del pueblo Añú se llamaba Paraote. Se lo repito, Paraote. A ver si aprendieron la clase aquí. Paraote. Entonces, ¿para qué dije que era para? No, Paraote. ¿Para qué dije yo que significaba para? ¡Ah, no puede ser! ¡Es el mar! Son las aguas extendidas. Entonces, ou es que emerge y te soy yo. Entonces, yo salgo del mar. Ese era el nombre del jefe más importante de la población Añú. Y como jefe más importante de la población Añú, buscó una alianza con Pacheco que sí se ha establecido. Sí se ha establecido Pacheco y entonces se necesita una alianza para que no haya conflicto. Entonces, Paraute le obsequia o le entrega su mejor regalo, y esa es una forma de hacer las alianzas en la comunidad antiguamente, en la comunidad Añú.
En la actualidad ya eso no se practica tanto, aunque sí se, sí se aporta eso que llaman entonces ahora el ahijado o la ahijada, cristianizado un poco precisamente porque entonces ese compadrazgo tiene que darse en la iglesia. En este tiempo, para usted sencillamente entrega a su hijo que se llama Nigale. Se lo entrega a Pacheco, Alonso Pacheco. Y Pacheco, por supuesto, ya establecido aquí, tiene un hijo que se llamó Pedro y que se crían. Nigale crece al lado de Pedro Pacheco, hijo de Alonso Pacheco, el conquistador que ya se ha establecido en la región. Posteriormente, de tal manera que Nigale, por ejemplo, aprendió muy bien a hablar el castellano. De hecho, todos los sañú hablan perfectamente el castellano, a diferencia del guayú, que tiene todavía el uso, porque el guayú todavía es bilingüe. El guayú puede aprender el castellano, pero definitivamente no deja de hablar el guayunaiki. Y por eso todavía sostiene en su expresión la resonancia fonética de su propia lengua, de su propio idioma. Eso no sucede con el añú. El añú pierde totalmente, sustituye totalmente la lengua. De hecho, en la actualidad les puedo decir que hablantes del añú conozco tres personas. Uno joven, bastante joven, que lo aprendió de su abuela, a quien conocí mucho, que se llamaba Doloriza, la señora Doloriza, vivía en La Boquita, en el sector de La Boquita, en la laguna de Sinamaica, y él lo aprendió de su abuela. Y dos personas mayores, una de ellas incluso ni se mueve, está en una hamaca esperando morir. Y la otra persona está, como ya ustedes saben, una persona ya mayor, empieza a vivir a sufrir de demencia senil. Y por momentos está muy lúcida, pero por otros momentos sencillamente se pierde. De tal manera que podríamos decir que efectivamente la lengua está muerta, porque no se utiliza en la cotidianidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de aprender cuando la lengua todavía estaba viva en los años 80, finales de los 70, comienzos de los 80, pero era porque había por lo menos 24 o 30 hablantes en la laguna de Sinamaica que todavía conversaban unas con otras, sobre todo porque eran mayores, eran gente adulta y se conversaban. En todo caso, Nigale aprendió las dos lenguas. Y Nigale crece con Pedro Pacheco. Recuerden, los añú y los guayú eran fundamentalmente productores de sal, y la sal era la principal riqueza de esta región. No había oro, no había plata, no había perlas, de tal manera que la sal se convirtió en la gran moneda a ser dominada o controlada por la administración española. Y entonces se toma la decisión de quitar toda la administración, es decir, los indígenas, tanto guayú como añú, podían producir la sal, pero no podían venderla. Inmediatamente era decomisada por las autoridades coloniales y comercializada por las autoridades coloniales. Eso, por supuesto, inicia la guerra. Nigale forma un batallón de gentes, añú, tanto añú como guayú, para enfrentar a los españoles, y los enfrentaban fundamentalmente en la barra, no en el lago. En el lago, pues, los, como dirían, los hubieran fregado rapidito, pero en la boca de la barra no, porque en la boca de la barra el barco tenía que esperar que subiera la marea, y en el momento en que esperan que suba la marea era el momento en que las pequeñas canoitas, que sí se pueden desplazar en bajas profundidades, podían maniobrar y quemar las embarcaciones españolas, y por supuesto que perdieran todo lo que se llevaban, porque generalmente era para cuando salieran, porque venían todos los productos, café, cacao, caña, etcétera, que venían de los Andes, bajaban hasta el puerto acá, Gibraltar, Maracaibo, rumbo hacia la ruta era Maracaibo, Cartagena de Indias, Cuba, Puerto Rico, o también Veracruz, México,
Cuba, Puerto Rico y por supuesto posteriormente hacia Europa, ¿no? Esas eran más o menos las rutas que cada rubro estas embarcaciones europeas, españolas, pues realizaban. O tomaban hacia Cartagena buscando Veracruz, o tomaban Cartagena buscando La Habana o Puerto Rico o San José. En todo caso, se está produciendo la guerra, Nigale está deteniendo el tránsito, el libre tránsito, como dicen ahora, a la colonia, pues a la administración colonial. Y la administración colonial no puede con ese tipo de guerra. Es una primera guerra de guerrillas acuáticas, en una guerra no convencional, sin grandes, totalmente asimétrica, porque los cañones no pueden disparar contra pequeñas embarcaciones que se mueven muy rápidamente. En fin, Nigale les está ganando la guerra. Pedro Pacheco, que estaba en la guarnición de Trujillo, es traído por la autoridad de Maracaibo para ponerle fin a la guerra. Porque Pedro Pacheco se ha criado con Nigale. Y entonces Pedro Pacheco le envía un mensaje a Nigale. Si quieren descubrir eso, eso está en Noticias Historiales de Venezuela del padre Fray Pedro Simón. El asunto es que Pedro Pacheco le manda a decir: oye, hermano, somos hermanos, nos criamos juntos, vamos a estar peleando, vamos a resolver esto a la buena, chico. Vamos a hacer una cosa, vamos a encontrarnos en Zapara, vos con toda tu gente y yo con mi gente, pero eso sí, desarmados, porque si vamos a negociar, ¿para qué vamos a ir armados? Y entonces, por supuesto, Nigale, en verdad los años son pacíficos. De hecho, no existe la palabra guerra en lengua ñu. La busqué por mucho tiempo. Incluso la única palabra que existe es la de pelear. Y pelear se dice allá agua. Y allá agua es algo que te haces a ti mismo. Porque agua es un pronombre reflexivo. Es decir, que todo lo que realizas se te revierte. De tal manera que pelear es algo que te afecta a ti mismo. De tal manera que no es una cultura para el combate, para la pelea o para... No existe la palabra matar. Matar. Matar se dice katowata. Katowata es fin de la vida. Katow es vivir. Ata es punto final. Entonces, katowata es el fin de la vida o poner fin a la vida. Cosa que puede ocurrir naturalmente. No tienes por qué. Pero por supuesto, si quiero utilizar o quiero decir lo maté, ¿verdad? Debo decir katowatapia o te maté, katowatapia o katowatania o katowatagia. Es decir, te maté, lo maté, la maté a ella, etcétera. Como ustedes quieran decir la conjugación sería. Esa era la palabra. El asunto es que Pedro Pacheco le manda a decir eso y Nigale acepta, porque Nigale no quiere más pelear, pero sí quiere controlar su sal, pues es de lo que vive su pueblo. Y ellos fueron, en Zapara fueron, la gente de Nigale, desarmados tal como habían convenido, y los españoles supuestamente van desarmados, pero recuerden, los indios andan desnudos. Los añú anteriormente, es decir, igual que los guayú, andaban era solamente con taparrabos, es decir, un pequeño guayuco hecho de tela de algodón, que producían fundamentalmente, el hilo de algodón lo producían, eran las mujeres guayú. Todavía en la actualidad quedan algunas ancianas, porque eso también se perdió. Algunas ancianas que siguen produciendo hilo, lo antes lo producían de algodón, que antes era un cultivo silvestre en Maracaibo, porque el algodón es una planta xerofítica, se da en territorios desérticos o semidesérticos. Y estoy diciendo todo esto porque miren todo lo que se ha perdido. Ustedes no tienen, aquí ya no hay cardones.
Y es importante el cardón. Los únicos cujíes que veo que están bien bonitos son los que quedan por la avenida Universidad, que están por ahí por todo lo que es la Facultad de, Experimental de Ciencia. ¿Verdad? Ah. Las dos alfarerías que están a los lados, está llena de cujíes. Pero cardones ya no quedan aquí. Pero también se daba mucho el algodón y era silvestre. Y con ese algodón las guayú producían el hilo con el cual tanto las mujeres añú como guayú se hacían las faldas. La guayú es mentira, la manta guayú es un vestido, una vestimenta impuesta por las misiones católicas. Porque la guayú andaba era con una falda y con los senos al aire. Ese era su traje. Y los hombres, un taparrao o un guayuco, que era con lo que vestían, pues, ¿no? Es decir, ese era. Lo demás era tintura, pues eran, se hacían pinturas con onoto, con el achote, y también con carbón de madera y manteca de animal. Se hacía. Y todavía en Castillete ustedes van a ver, hay grupos guayú todavía, que las mujeres andan todas negritas en la cara, pero es por el sol. Por el sol, ¿eh? Y también con tinturas rojas, algunas, dependiendo del clan al que pertenezca. En todo caso, Nigales va con su gente, los españoles van vestidos, desarmados, sin escopetas, pero con sus buenas dagas en las mangas de los. Por supuesto, atacan a los desarmados añú, capturan a Nigales, y Nigales es traído a Maracayoyú, donde es colgado, en donde quedaba anteriormente la Plaza de Armas, que no era precisamente esta de la Plaza Bolívar. Recuerden que la entrada de la ciudad de Maracaibo anteriormente era hacia allá, hacia, perdón, yo siempre me equivoco, es para allá, La Ciega, donde ahora es actualmente La Ciega. Porque por eso es que se construye en primera instancia allí ese hospital, el hospital central, y la Plaza de Armas quedaba más allá. El pueblo, como que dice, estaba orientado hacia donde sale el sol, ¿eh? Y luego se traslada para acá, la Plaza Bolívar, y luego la Plaza Baral, que se convierte en otra entrada principal, que es la calle del comercio, etc. En todo caso, Nigales es enjuiciado, o enjuiciado no, es traído a Maracaibo, es colgado. Todos los demás fueron esclavizados, que o murieron o fueron esclavizados, igual que sus mujeres. Y por eso los añú huyen de Zapara, huyen de Toas, huyen de allí y se van hacia Sinamaica y hacia Guanana, que queda más arriba, porque para allá no podían entrar las grandes embarcaciones de los españoles. Y ahí vivieron tranquilamente hasta el presente de hoy, hasta la fecha de hoy viven allí. Hay otra historia, esa es la que cuenta el padre Fray Pedro Simón, esa es la, como dice, la crónica de Indias. Los añú dicen que la cosa fue así, y con esto termino. Los añú dicen que Nigales, cuando la cosa se puso fea, Nigales fue y habló con la luna, porque para los añú, los grandes fundadores de Maracayoyú, los añú dicen que ellos son hijos de las aguas y por lo tanto su gran madre es la luna, no es el sol. Es la luna. Y entonces Nigales habló con la luna y le dijo, oye, madrecita, nos tienen aquí chingados estos tipos, vamos a ver, ayúdanos a ver cómo los enfrentamos. Entonces vino la luna y dijo, ah, bueno, está bien, pues yo les voy a hacer. Y entonces les envió tres grandes serpientes que son muy importantes, muy simbólicas. Yo quería traer una imagen. Es la madre de agua, le dicen. La madre de agua es una serpiente gigantesca, es lo que llaman una anaconda, ¿eh? Es una serpiente constrictora, vive en las aguas por cuando adquiere grandes dimensiones, es un animal que puede medir 14 metros fácilmente, de una gran magnitud. La luna le envió tres madres de agua. Hay un cuadro que es el que quería traer, pero no lo conseguí. Es una imagen de un pintor, Ángel Peña, que tiene un cuadro sobre la madre de agua, porque Ángel Peña es del sur del lago, y en el sur del lago todavía
hay madres de agua, se pueden conseguir. En la laguna de Sinamaica se vio una vez una madre de agua, pero tiene que ver precisamente con la historia que les estoy contando. La luna le envió tres madres de agua. Y en efecto, las madres de agua estaban en el lago, andaban por allí. Y cuando venían los barcos españoles, las madres de agua las atacaban, fondeaban los barcos y la embarcación se hundía y la tripulación caía y por supuesto las madres de agua se tragaban a los españoles y a los europeos, se los tragaban. Los españoles, viendo que no podían con esos animales gigantescos que los atacaban por debajo del agua, fondeaban sus embarcaciones, decidieron no volver a transitar por allí. Y por mucho tiempo estuvieron sin pasar por allí. Pero a fin de cuentas las madres de agua son animales y sienten hambre. Y como los añú vieron que ya los españoles no venían por todo esto, pues ellos volvieron a sus actividades como si antes no hubiera pasado nada. Todo volvió a la normalidad. Pero resulta que las madres de agua entonces empezaron a fondear los cayucos de los añú y empezaron a tragarse a los añú, porque a fin de cuentas, recuerden, son animales, no entienden. Entonces vino la gente y llamó a Nigale y le dijo: oye, Nigale, habla otra vez con la luna, mijo, porque ahora estos animales nos están comiendo a nosotros. Entonces vino Nigale y fue y habló con la luna y le dijo: bueno, madrecita, está bien, te agradecemos, ve que nos mandaste esas hijas tuyas, pues, pero tenemos ahora el problema que nos están comiendo a nosotros. Entonces la luna dijo: ah, bueno, ve lo que te voy a decir. Le habló así, bien maracucho. Ve lo que te voy a decir. Yo no las puedo matar, porque para sacarlas de allá tengo que matarlas y yo no puedo matar a mis hijas. Yo te voy a dar el secreto para que vos las matéis, pero eso sí, nunca más me vas a poder volver a pedir una ayuda de ese tipo, porque definitivamente te di lo que podía, hicieron lo que pudieron y ahora venís para que yo las mate. No, matáis vos. Nigale dice: bueno, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo hago? Pues se está comiendo a la gente, ¿no? Total que le dio el secreto. ¿Cómo es el secreto? No sé, es secreto. El asunto es que Nigale salió a buscar y vio a la primera madre de agua. La madre de agua quiso venirlo a atacar, pero él sabía el secreto. Le lanzó el secreto y la madre de agua desapareció. Y fue y buscó la otra y la encontró más o menos por allá, por Isla de Toa. Allá la vio, la fue a buscar y le hizo el secreto y la mató. Pero la tercera que se aproximaba vio lo que pasaba. Y en ese instante fue que le llegaron a decir a Nigale: mira, Nigale, que el hermano tuyo con el que te criaste te manda a decir para que se vean, y le da el mensaje. La otra madre de agua, que vio cómo desaparecían a su hermana, se desapareció, se escondió. Nigale, a lo que escuchó que le enviaron el mensaje, se dio la reunión y pasó lo que ya les conté anteriormente. De tal manera que queda una madre de agua. Y el único que sabía el secreto de cómo matar a esa madre de agua era Nigale. De tal forma que esa madre de agua anda en el lago. Por tiempos, frente al malecón, se arma un islote que luego desaparece. Por tiempos. Ahí frente al malecón. Frente al can se forma. Y luego desaparece. La misma isla de San Bernardo que aparece allí frente a San Carlos, aparece, pero luego desaparece. Y la misma isla de Zapara, hay días que está más grande de este lado y hay días que está más grande del otro, y aquí se achicó. Todo el mundo en la laguna, los añú, dicen que esa es la madre de agua que anda por debajo y que nunca se pudo matar, y que algún día aparecerá o desaparecerá cuando vuelva a Nigale o se vuelva a fundar la ciudad de Maracaibo. Con esto termino.